Y luego de varios años que el licenciado Julio Enrique Acosta Bernal, exgobernador del departamento de Arauca, estuviera por fuera de esta región del país debido a un proceso judicial que atravesaba, ha quedado en libertad. A comienzos de semana llegó al departamento de Arauca, viene dialogando con muchas personas, líderes políticos, líderes comunales, y le han entregado una radiografía cómo se encuentra el departamento de Arauca. Le preocupa la crisis económica que se está atravesando. Luego que el exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, quedara en libertad, llegó al departamento de Arauca para conocer de primera mano los grandes problemas que tiene esta región del país. Uno de los grandes problemas es la crisis económica que se atraviesa en estos momentos. La verdad que es lastimosa la situación que está viviendo la gentecita de Arauca. Y sobre todo los más pobres, hay gente que está aguantando hambre, hay gente que está en un abandono total, enfermos, no tienen medicina. Eso hace que la crisis en Arauca sea muy complicada y la verdad es que uno no ve futuro para eso, uno no ve que la situación vaya a mejorar. Yo me quedé impresionado de la miseria que se está viviendo en el departamento de Arauca. El ex primer mandatario del departamento de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, aseguró que los mandatarios deben de buscar los recursos es a nivel nacional. Sí, yo pienso que eso es fundamental, pero hay que hacer una labor importante, es buscar recursos a nivel nacional, porque es que los recursos están ahora, es a nivel nacional. Si los alcaldes, si la gobernación no hacen proyectos serios que puedan apoyar a nivel nacional y que los recursos se vengan para la región, pues va a ser muy difícil. Yo ayer estuve hablando con la señora gobernadora y ella tiene una gran voluntad de trabajar por Arauca, de hacer cosas, pero es que la crisis de Arauca ya viene hace muchos años, que eso avanzó demasiado. Y la situación está muy complicada y lógicamente hay mucha gente que me decía, no, pero es que esa gobernadora no hace nada, es que esa señora en 2 meses con ese tsunami que pasó en la gobernación de Arauca es muy difícil recuperar eso y más administrando pobreza, porque yo me di cuenta que el presupuesto del departamento está liquidado, no tienen maneras de desarrollar programas sociales que le permitan un bienestar a la comunidad. El líder político aseguró que los recursos se encuentran en los ministerios del gobierno nacional y que hay que insistir mucho. Claro, a nivel nacional los recursos se encuentran es allá. Entonces, si no viajan, si no van a buscar recursos, pues aquí nadie le va a traer la plata. Si viajando y molestando en todos esos ministerios ha sido difícil, ahora ¿cómo será si no van? Entonces sí, eso es una cosa, una situación difícil, pero si todos nos sentamos a llorar aquí y nadie va a buscar recursos, pues la situación es más complicada. Yo pienso pues porque allá afortunadamente ha estado Camilo Acosta en el Ministerio de Vivienda y él ha luchado bastante para que se traigan recursos para el departamento, pero los alcaldes, en especial el de Arauca, tiene que ponerse las pilas a buscar recursos, a buscar soluciones a los problemas que hay. Pero si no lo hacen seriamente, pues lógicamente que eso va a ser muy complicado y cada día la situación se complica más porque la crisis de Arauca, la miseria que está viviendo la gente, el desempleo es muy grande. Entonces, a estos males hay que buscarles grandes soluciones. Con el recorte de las regalías para los departamentos productores, se debe buscar los recursos es en Bogotá y que los contratistas deben de contratar al personal araucano. Nos toca en la capital del país y buscar estrategias y hacer que los recursos, que los pocos recursos que hay tanto en los municipios como en el departamento, pues inviertan bien en la región, y que esos recursos sirvan para generar empleo, para que la plata se mueva. Pero si llegan los contratistas y en vez de invertir los recursos en Arauca, traen gente de afuera, o lo que se ganan los contratistas se van para Bogotá, se van para Cali o Medellín, pues Arauca queda en la miseria. Aquí los recursos de Arauca, que los contratistas trabajan, las ganancias deben invertirlas en Arauca y deben generar empleo
con esa plata de los contratistas, porque es que muchos contratistas traen hasta las señoras que reparten tinto, los traen de afuera. Entonces yo pienso que aquí hay que ponerle corazón a eso, hay que luchar porque la gente de Arauca pueda tener un empleo, y los gobernantes tienen que ponerse en el frente de eso para exigirle a los contratistas que hacen obras, que hacen trabajos, de que ocupen la gente araucana, porque si no es así, pues la miseria se va agrandando. Por último, dijo que los alcaldes y el gobernador de Arauca no buscan a los profesionales araucanos que trabajan en las diferentes dependencias del gobierno nacional para que les ayude a gestionar los diferentes proyectos. Sí, la verdad es que la gente, no entiendo a muchos alcaldes, han pensado que seguro Camilo les va a quitar protagonismo o alguna cosa. No, ese muchacho lo que hace es luchar por Arauca, trabajar por Arauca, bregar a sacar adelante el departamento, y él vive muy, muy pendiente de lo que sucede en Arauca. Entonces yo pienso que cuando hay gente que puede ayudar, hay que buscarlo, porque los araucanos, sean como sea, siempre quieren Arauca. Yo pienso que Arauca no la queremos, sino los verdaderos araucanos. Mañana presentaremos la segunda parte de la entrevista con el exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, sobre la crisis que está atravesando el departamento de Arauca.